Estos son los gatos del Sinú, una especie criolla que destaca por su esbeltez, mansedumbre y su tupido pelo. Fácilmente, este programa podría llamarse Los Gatos del Sinú, de no ser por un artista que utiliza los pelos de estos felinos para poner a volar su imaginación. Ayer un gato y se me pasó por el medio de las piernas y lo entré a agasajar y le dije la pelumbre, era una pelumbre fina, y cogí los pelos del gato y hice los pinceles. Estos pinceles son estos de gato. Formado primero como alfarero, agricultor y pescador, Marcial Alegría descubrió desde muy joven su facilidad para pintar en cartulinas sus vivencias en San Sebastián, un pueblo de artesanos a la sombra del Lorica. Pero lo más curioso de su historia es que fue una película mexicana la que desencadenó ese cambio hacia las artes plásticas, cuando era apenas un niño que soñaba con ser el más hábil pescador con flechas de la Ciénaga Grande de Lorica. Mi padre me enseñó a ser agropesquero, o sea pescador. También cogí la atarraya y la manejé pescando en la ciénaga. Más tarde, ya jugando con los muchachos, cuando habían los juegos de antes, nosotros nos reuníamos 10 y 20 personas, nos íbamos hacia Lorica a ver películas, porque mi pueblo era oscuro, no tenía uno donde divertir la vista, y nos íbamos a Lorica a los teatros, al Teatro Marta y el Teatro Colombia, donde eran las películas mejor. Ahí me vi una película que decía Mi barrio es Quinto Patio, donde la protagonista era una señora pobre campesina que pasaba lavando y sacando carbón. Tenía un niño de 10 años que se ponía a neciar en los murales con carbón. Hasta que un día en el barrio Puebla de México el gobierno lo agarró, le compraron lienzos, acuarela y lo pusieron a pintar. Y yo me puse a pensar, ¿qué haga ese niño que yo no puedo hacer? Cuando era ya un adulto. Entonces, él hicieron una exposición colectiva y se sacó el primer premio. Entonces yo me puse a pensar, ¿qué haga que yo no pueda hacer? Pero no cogiéndole la pintura de él, porque él llevaba una pintura realista, y yo me fui buscando a una telepatía, buscar en mi mente qué podía plasmar en un cuadro. Sin saber qué era ser pintor primitivista, Marcial Alegría decidió manchar sus cuadros con su concepción particular de paisajes, personas y animales. Pero eso sí, como todos los grandes artistas, dejando congelado en cada cuadro un instante lleno de mensajes y visiones oníricas. Él mismo nos lo explica al contarnos cómo imaginó su pintura, La Pesadilla. Esa pesadilla fue mi primer cuadro que me dio la publicidad en Colombia y fuera de Colombia. ¿Por qué? Porque busqué que el señor, los guerratenientes tienen todo abarcado. Ya no encuentra el pobre donde ganar 6 centavos con el machete. Ya él vio ese árbol a la orilla del río y dijo, yo mochando este árbol me daría plata porque sacaría carbón. El señor se fue a mochar el árbol. Cuando está mochando el árbol se le presentó el tigre. Se sube para arriba, la culebra lo espera. Miró hacia el río, vio los cocodrilos. Entonces, ¿cuál sería la salvación de ese señor? Entonces, tendría que despertar porque es una pesadilla que él tuvo en su sueño. El que siembra en tierra ajena, hasta la semilla pierde.
Y eso es lo que es el primitivista, que los muñecos no tienen ojos, que los muñecos no tienen dientes, que los muñecos no tienen dedos, que los muñecos no tienen pies, que los muñecos no llevan zapatos. Eso es lo que es primitivista. Además, Marcial Alegría fue desde el primer momento un pintor con suerte. Un visitante de Estados Unidos fue el primero en maravillarse con su obra y, como si fuera un milagro, le remató todas las cartulinas que tenía colgadas en su rancho. Vino el gringo de Estados Unidos buscando huacas en el Cerro La Mojana de Momil, y yo tenía la casa de mi padre, que era de Bareque, con 10 cartulinas puestas allí, porque yo no sabía ni cómo se llamaba la pintura. Llegó el gringo buscando y dijo: oh, pintura primitivista. Ahí supe yo que era pintura primitivista. ¿Quién es el maestro? Le dijo mi madre: Marcial Alegría, el hijo mío. Dije: llámeme, lo que quiero arreglarme con él. Entonces me dice el gringo: ¿usted es el maestro? Y yo: soy el maestro. Dice: ¿a cómo son los cuadros esos en cartulina? Yo le dije en aquel tiempo, 50 pesos. Dice: bájemelos todos 10. Pero no tengo plata colombiana, tengo dólar. Y el gringo me compró los cuadros con $200. En ese tiempo estaba el dólar al 3, que me resultó mejor que venderlo en plata colombiana. Y fueron 6,000 pesos. Que con esos 6,000 pesos compré este techo que tiene esta casa, con todo, y me quedó plata. Y me dijo el gringo: maestro, siga pintando, que con esto será un famoso en Colombia y fuera de Colombia. Yo le escuché como si Dios me diera el cantico de la unión. Más que al primitivismo, Marcial Alegría defiende la autenticidad de su propia creación pictórica. Se revela a tomar los motivos que vienen en libros y revistas para desarrollar su obra, y mucho menos copiar los trabajos de otros artistas. Por eso dice con énfasis: lo mío es mío como un sabio o una sabiduría que nuestro Señor Jesucristo me envió hacia la mente para crear lo mío, no lo ajeno. No tengo por qué sacarme de nadie ni de otro pintor, porque aquí me viene pintura de Luis Román Roncancio para que le haga fotoscopias. Olvídese, no le pinto de nadie. Pinto lo mío porque con eso nací y con eso me ha criado. Y con eso estoy criando a Córdoba, Colombia, con mis trabajos míos, que no tengo copias de nadie. Eso es lo que yo tengo. A pesar de su humilde cuna y tener profundas raíces en San Sebastián, Marcial Alegría es un hombre universal. Su estilo primitivista y su temática campesina han cautivado a públicos de otros continentes. Indígenas de Marcial Alegría ha representado a Colombia y a Córdoba, su tierra natal, en exposiciones de diferentes países. Porque ha tenido gente de otros países, como ha tenido gente de Israel, de Suiza, de Checoslovaquia, de Argentina, de México, de Palestina, de Siria, de España, de Alemania, Múnich, Alemania, que es una galería que se montó en Múnich, Alemania, en 1988. Que no pude ir porque no pude encontrar las ayudas aquí en Córdoba. Eso no lo pude, no pude traspasar hasta allá. Pero sí se vendieron las pinturas y todos los recortes de periódico que yo tenía aquí tuve que darse, porque todavía no se me alcanzaba la mente de sacar fotoscopias de los periódicos como hoy en día, que ya
estoy traspasando los pasos que estoy dando, y son los pininos que llevo por delante para llevar esto así como estoy dialogando con ustedes a otro país. He traspasado estos cuadros a Roma, Francia, París, Hong Kong, Tailandia, Siria, Jamaica, Israel, Palestina, México, Checoslovaquia, Holanda. Porque no hay una pantalla de Colombia que no tenga un video de Marcial Alegría filmado aquí en vuestra posada, porque no le voy a decir mi casa porque mi casa es el cementerio. Pero aquí se han filmado todos mis proyectos de la primera cadena, segunda cadena, Telecaribe, Cadena Nacional, La Caracol, RCN. Todas esas cadenas han venido a grabar aquí. Para llevarse el orgullo de ellos, venimos con el maestro. ¿Quién bebe con el maestro? Una tarde, darles un pescado frito con chicharrón o con petacón. Y se van más contentos porque comieron pescado gachito del bajo, ¿sí, no? Marcial Alegría ha tenido la oportunidad de conocer mucha gente y seguir aún conservando sus amistades, quienes lo aprecian y admiran. Estos son compañeros, amigos míos de Tomara también. Estos son de los que ven conmigo en varias partes de San Sebastián. Ellos son amigos, por eso dicen, ¡Marcio! Porque ya me conocen. Yo con Marcial fuimos amigo, trabajador en la agricultura, pescador, también fuimos pescador. Él ahora, como se ha dedicado a la pintura, ha sido un hombre que está llenándose de razones y que está haciendo por el pueblo. Él trabajó conmigo, yo trabajé con él. Nosotros somos conocidos desde chico. Nosotros más bien nos levantamos juntos. Bueno, el doctor David Sánchez Julián, me conocí con él cuando se vino para Orica, que vive en Orica. Y de Orica se venía aquí a San Sebastián a dialogar con mi papá y con nosotros ahí en la casa. Y entonces decía, una botella de roñeque, vamos a tomar una botella de roñeque, y nos la tomamos. Pero una sola, no era mucha. Bueno, después que él sabía que yo tenía una niña mora, me dijo, yo le bautizo a la niña. Y bueno, ya la bautizo, usted sabrá si la va a bautizar o no. No, ya con Olga Gómez. Total, que se hizo el bautismo ese y quedamos siendo sacramento. Esta hora que él llegó otra vez, y enseguida vino aquí, y le dije, no sabe que ya su hijada se casó. Dije, ¿cómo? Dijo, sí se casó, ya tiene días de casada. Dice, bueno, yo no le he dado regalo, pero le voy a hacer un regalo. Le compró un chifonier, el regalo se lo mandó de Orica para acá. Le digo, padre, pues muy pronto estaré por aquí. Los hijos son de mucha importancia en la vida de Marcial Alegría. No solamente se ha preocupado de invertir sus ahorros para que tengan sus propias casas, sino que los guía en su formación artística. Ya mis hijos todos están recogidos, gracias a Dios. Y hacia adelante le estoy diciendo que ya estoy para buscar la caja negra también y dime para el Camposanto. Pero sí quiero que ellos, que son bachiller, porque me alcanzó para darle los costados, ellos quisieron, porque los quería llevar a una universidad y no quisieron. No fue culpa mía, sino de ellos. Entonces ellos se han quedado ser bachiller. Ahora los dos hijos que tengo, que es Mauricio y Marinela, se ocupan de trabajar la pintura primitivista también. Ya ellos también han pasado las cámaras de televisión, no soy yo solo. Ellos también están representando a Colombia, presentando a lo que a ellas se les venga a la mente, porque ahí se da cuenta que los cuadros de ellos no son iguales a los míos. Y por eso le he dicho a los hijos míos que sigan la pintura. Y con esto serán conocidos nacional e internacional, así como es
su padre Marcial Alegría. Al referirse a su casa, Marcial Alegría siempre nos habla de su posada, ya que él considera como su verdadera casa el cementerio, el lugar de la cita ineludible de todos los hombres. Bueno, la verdadera casa mía es el camposanto, como dice la poesía que yo siempre se las canto, que dice así, yo creo que la tienes que grabar ahí, dice así: una tarde reposada al frente del cementerio, viendo a un rico de criterio donde el pobre lo llevaban. Al pobre le preguntaban: ese señor que es tuyo, que era muy zaramullo, se las tiraba de santo, lo llevo para el campo santo donde se acaba el orgullo. Los corazones humanos que se echan a reír en la hora de morir, carne para los gusanos. En el mundo somos tiranos creyendo que el mundo es tuyo, tu brillo cual de cucuyo en la noche misteriosa se ven volando esbozas. Ojos de lumbre quisiera me despreciaste un día, te miré en la tumba fría transformada en caravera, y tu frágil cabellera que bañaba aquella corriente, mejilla de sol naciente que en ti pusieron razones, se acabaron las pasiones bajo el peso de la muerte. ¿De qué te sirve tu hermosura siendo tan especial? Vi caminar un animal en tu pobre y triste sepultura, donde la raza más fina y la sagrada doctrina, llega el pobre y llega el rico y todos formamos la misma lentina. ¿De qué te sirve el dinero en plata convertida cuando pierdes la vida, no vale tu resistencia? Se termina la influencia y todo noble corazón. Siempre marchamos para el panteón con el dolor más fuerte. Siempre nos taladra la muerte en la ola de la amargura que dan a terminación en aquella pobre y triste sepultura, donde la raza más fina y la sagrada doctrina, llega el pobre y llega el rico y todos formamos la misma identina. Y eso es todo lo que tengo para ustedes.